La salud del presidente de la República, Gustavo Petro, es motivo de discordia entre los miembros de la oposición y el propio mandatario, porque mientras desde la primera orilla se afirma que el jefe de Estado no asiste a eventos y compromisos adquiridos por dolencias y un estado de salud que no quiere ser revelado, la otra orilla asegura que son especulaciones y que su salud no es obstáculo para mantenerse al frente del gobierno nacional. Las ausencias, desplantes e impuntualidad del presidente Gustavo Petro han sido constantes desde que asumió el poder hace poco más de un año, y se especula con que la razón principal por la que acostumbra a dejar metidos a quienes lo están esperando tenía que ver con que sufriría algún tipo de padecimiento de salud. Las últimas ausencias de Gustavo Petro molestaron a los partidos de oposición a tal punto que solicitaron al Congreso que exigiera al mandatario nacional entregar al país una parte oficial y confiable sobre su estado de salud para determinar si este le permitiría seguir regiendo los destinos de la nación. La gota que rebosó el vaso fue la no presencia del mandatario en la reunión de la Asociación Nacional de Industriales en la ciudad de Cartagena. Por eso, desde los partidos Centro Democrático y Cambio Radical, se radicaron peticiones para que el presidente de la República confirmara si padece alguna enfermedad grave que no le permite asistir a todos los eventos que tiene pactados. Los comentarios, insinuaciones y peticiones de diferentes miembros de la política nacional terminaron molestando al presidente Gustavo Petro, quien a través de una publicación en la red X manifestó que no tiene ninguna enfermedad y que le quieren hacer la encerrona con marrullas para las que no tiene tiempo. Ahora quieren confundir el que no vaya a un evento a que tengo supuestas enfermedades. No, señores, al presidente no lo pueden llevar a groseras encerronas. Cuando hablamos de acuerdo nacional, hablamos de franqueza. Con marrullas no pierdan tiempo conmigo, comentó Gustavo Petro.